¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos con nuevo video en este canal de Vox con huevos. Julio César Chávez asegura que es una tremenda falta de huevos por no hacer la pelea. Error, mala fe, indisciplina. Al final fue una burla y un circo que molestó a los fanáticos. No olvides suscribirte al canal y bienvenidos a estos que es Vox con huevos. El pasado fin de semana se realizaría una de las peleas esperadas por algunos fanáticos mexicanos por la pelea entre Omar Chávez, hijo de la leyenda mexicana, en contra de exmedallista olímpico Misael Rodríguez, quien regresaba al boxeo profesional, convirtiéndose en una pelea llamativa para algunos fanáticos del boxeo. Conociendo la calidad de ambos y la sangre mexicana, sabíamos que se convertiría en una pelea con buenas combinaciones de golpes. Semanas previas al enfrentamiento de cara a cara, los ánimos se calentaban. Arriba del ring nos vamos a ver. Arriba del ring. O si quieres, ahorita también. Arríbate. Ok, continuando, pues le cedemos la palabra ya a Omar, pues ya, ya la tomó, pero adelante, Omar. Y el sábado vamos a ver qué. Primero llega temprano. Ya está. Ok, bien. Ya voy a noquear. Te voy a noquear, vas a ver. Te voy a noquear. Quiero verlo. Vamos a ver. Ya, se prendió el cerro, como dicen. Pues ahora sí vamos a chingar a ese cabrón, ¿entiendes? Vamos con todo. El día de la pelea se llegaría en el estado de Pachuca, México. Pero al esperar los aficionados y por transmisión en TV Azteca, algo raro sucedía. Existían especulaciones de cancelación y el tiempo pasó para determinar que así sería, la pelea se cancelaría. Saldría únicamente Omar Chávez con un discurso. La comisión de Vox de la Ciudad de México explicó qué fue lo que sucedió en los minutos previos a la cancelación de la pelea entre Omar Chávez y Misael Rodríguez y explicó en qué consiste su regla de pesaje arena a la cual se apegó Misael para no pelear. Rodolfo Rosales, comisionado de la Comisión de Vox de la Ciudad de México, explicó que en el pesaje normal el viernes se les informó a ambos peleadores la regla vigente de la Ciudad de México, donde se hace otro pesaje el sábado, el llamado pesaje arena. Rosales dijo que se les hizo saber a ambos peleadores que el límite en el rebote de rehidratación, según dicha regla, es de 4 kilos y medio. Aunque la pelea era en Pachuca, la comisión que sancionaba era la de la Ciudad de México, informó Rosales. Se les informó que como sancionaba la comisión de Vox de la Ciudad de México, se iban a aplicar las mismas reglas que en la Ciudad de México, dijo Rodolfo Rosales en un testimonio grabado por Arturo Contreras de VoxenEstaEsquina.com. Esto significa que, durante el pesaje, se les informó que, al día siguiente, iba a haber un pesaje arena. De peso, paja a peso, welter son 4 kilos permitidos de rebote, de rehidratación. Y de super welter a crucero iban a ser 4 kilos y medio de rebote. Si no, no iba a haber pelea, como lo hemos hecho aquí, en la Ciudad de México. Y ustedes son testigos que hay peleas que se han caído porque se exceden el peso. Rosales informó que ambos peleadores cumplieron correctamente con el primer pesaje del viernes. Y ahí mismo se les informó que habría otro pesaje el sábado. El pesaje del viernes transcurrió bien, sin ningún problema, dijo el comisionado. La pelea de estas dos personas estaba pactada a 76.500 kilos, que los dos lo marcaron. Por lo cual, al siguiente día en la arena debían marcar 81 kilos, haciendo la sumatoria de la tolerancia o el peso arena. Legado el sábado y cuando había que hacer el segundo pesaje, Misael sí cumplió con ese segundo pesaje, llamado pesaje arena, según el reglamento de la Comisión Capitalina. Desde que llegamos, Misael sí cumplió con ese peso, de hecho marcó un peso menor, 77.800 kilos, dijo el comisionado. Fernando, Aguillón y Jorge Nájera, ambos miembros de la comisión, fueron al vestidor de Omar Chávez en repetidas ocasiones. Y en repetidas ocasiones, Omar se negó a hacer el peso arena. Dijo que porque él ya se había pesado y no iba a cumplir con el peso arena. Ese fue el argumento. Palabras más, palabras menos. Fernando Aguillón fungió como director de encuentros de la Comisión de Vox de la Ciudad de México para la función de Pachuca que estelarizaron Chávez y Misael Rodríguez.
Y a Guillón también dio su testimonio de lo que pasó en esos minutos de la noche del sábado en el que intentaban que Omar Chávez cumpliera con el pesaje arena «Llego al vestidor de Omar Chávez», explicó a Guillón. Primero, no se nos permite el acceso y luego, ya identificándonos como comisión, entramos. Y Omar no se quiso pesar. Dijo que ya lo habían pesado un día anterior. Le reiteramos que había un pesaje arena, que ya se le había informado y simple y sencillamente no quiso pesarse el señor. Jorge Nájera también participó como parte de la comisión de la Vox de la Ciudad de México en dicha cartelera y a él le correspondió hacerle el pesaje arena a todos los peleadores de la cartelera el sábado. Incluso Nájera relató que hubo otra pelea en la misma cartelera que se cayó por las mismas razones, la de Laura Brenda Chiquillo y Madeleine Sarmiento. El entrenador asegura que mientras intentaban convencer a Misael de que subiera a pelear, una persona llegó a amenazarlos con arrestarlos si no subían. Rodríguez se negaba a subir al ring porque Omar Chávez no había aceptado pesarse por segunda ocasión, como marca la regla. Lo único que queríamos era que Omar se pesara para revisarle el peso, explicó Robert García en entrevista con Cristina Ramírez. Pero cuando llegó el turno de Omar, se negó a pesarse. Estuvimos insistiendo por horas, pero se negó. El personal de la comisión local y de la promotora Zanfer estaban ahí. Incluso hubo una persona que llegó muy amenazante con nosotros a decirnos que nos iban a arrestar si no peleábamos. Entonces nos estaban amenazando de que la cosa se podía poner fea. Todo lo que queríamos era ver cuánto pesaba Omar. Nada más. Cuando finalmente Omar Chávez aceptó pesarse minutos antes de la pelea, marcó 86.6 u 86.7 kilos, según Robert García, rebasando el límite reglamentario de rehidratación de 81 kilos, por lo que decidieron que Misael Rodríguez no subiría a pelear. En ese momento, Robert García asegura que alguien de la promotora Zanfer, a quien no quiso mencionar por su nombre, se acercó a aconsejarle que se fueran de la arena por su propia seguridad. Tengo que decir otra cosa y decir por qué nos fuimos de la arena, relata Robert García. Nosotros estábamos en el vestidor, pero nos fuimos de la arena. Ellos nos estaban queriendo convencer de pelear, estaban presionando duro para que el chino peleara. Y una de las personas que trabajan con Zanfer, no voy a decir quién, vino a la puerta del vestidor y me dijo: Robert, les recomiendo que ya se vayan. Por eso nos fuimos. Me dijo que ellos, los Chávez, estaban muy enojados y que la cosa se iba a poner fea, que mejor nos fuéramos. Fue por eso, según el entrenador, que decidieron irse de la arena junto al chino Rodríguez y su equipo. Antes de que Robert y Misael abandonaran la plaza de toros, Julio César Chávez expresó su molestia y arremetió contra ambos, pero el entrenador no se desconcertó por la actitud de Julio. No me sorprendieron los adjetivos que Julio César Chávez usó hacia mí, porque yo sé que tiene un carácter fuerte. Yo ya lo había visto así, ya lo había visto hablarle a la gente así. Entonces, no me sorprendió, dijo Robert García en una entrevista con Cristina Ramírez. Hasta me dio un abrazo, en el momento en que yo pensé que habría pelea. Robert García contó en la entrevista su versión respecto a lo ocurrido desde su llegada a la Plaza de Toros, donde se realizó la función el sábado anterior. Omar no quería cumplir con el pesaje arena, impuesto por la Comisión de Box de la Ciudad de México, y en el equipo del chino insistían en que lo hiciera. Eso provocó que gente de la promotora Zanfer presionara en busca de que se realizara la pelea, y también provocó la reacción de Chávez, quien le faltó al respeto a Misael y a Robert. Con Chávez, cuando tengamos tiempo, voy a hablar con él porque me faltó el respeto y me dijo cosas que no debió decirme. Y lo voy a hablar con él, no de mala manera, porque yo conozco a Chávez y sé cómo reacciona, sé cómo es él. Todos saben cómo es, por eso todos le tienen miedo. En Zanfer, en las comisiones, promotores, todos le tienen miedo, dijo Robert. Porque cuando Chávez se enoja, dice muchas cosas. A nosotros nos dijo todo eso, pero yo sé cómo es él. Por eso cuando haya oportunidad, voy a hablar con él de buena manera y aclarar las cosas en el momento en el que él me dio el abrazo. Porque yo pensé que había pelea, pero como les digo, yo no sé cuánta es la diferencia en kilos. Y luego ya con todo el equipo decidió que era demasiado peso y no se podía pelear. Algo podía pasar. Yo no podía forzarlo a Misael a tomar la pelea. Este es pinche Robert García y Misael Rodríguez, ponle culones, cabrones. Pesó, aquí está lo que pesó. Para que 82, 40, para que anden
no le mientas a la gente. La gente no se va a creer, cabrón, culones, pinche par de culones. Llegamos al final del video, te recuerdo suscribirte al canal de Vox con huevos, darle click a la campanita para que no te pierdas ningún video del mundo del boxeo. Dale like, comparte y comenta qué opinas. Esto fue Vox con huevos.